Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches, vamos a dar inicio, solamente vamos a esperar a que ingresen algunos compañeros y compañeras más. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Bueno, nos habíamos quedado pendiente con el tema de los filtros, ¿verdad? Habíamos quedado pendiente poderlo definir para que podamos interactuar. El día de ayer veíamos el ordenamiento y los diferentes tipos de ordenamiento que podemos tener. Entonces, les decía que el ordenamiento viene mezclado con o viene combinado con, les voy a compartir, permítanme, viene combinado con el filtro y siempre la recomendación. El filtro, más que todo el ordenamiento y el filtro hay que tener cuidado porque desconfigura la información que muchas veces ya tenemos como ordenada. Lo pudieron ver que cuando ordenamos, se desconfiguró lo que es el diseño de la tabla, etcétera, etcétera. Para poder invocar el filtro, basta que nos posicionemos en alguna parte del encabezado. Y bueno, voy a hacer la copia primero. Y por decirles, nos vamos al menú inicio, edición. Y luego acá donde aparece este embudo, le damos clic para filtro. O
en lo mejor de los casos nos vamos a datos y acá entre los principales tenemos el símbolo más a la mano o más a la vista de lo que es filtro, ¿verdad? De lo que viene siendo filtro. También lo podemos hacer con Control Shift L, ¿sí? Control Shift L. Traten de interactuar con eso para identificar dónde se encuentra el filtro y traten de hacerlo con Control Shift L para ver si se les activa el filtro. Muy bien. Entonces, como les comentaba, vamos a interactuar con el filtro. Si ustedes notan, tiene esta flechita que me tira una serie de menús o una serie de llamémosle este. ¿Qué sería de comandos o de submenús para poderlos trabajar? Donde le demos clic, es ahí donde se va a aplicar el filtro y muchas veces podemos aplicar filtro de filtro. Vamos a actuar primero con el código del preparador o con el nombre, veamos, con el nombre. Y si en todo caso yo quisiera buscar alguna persona dentro de esta base de datos que se llame Luis, lo puedo buscar. Bueno, deselecciono todo y puedo buscarlo en la lista. Sí, en la lista. Pero si esto es demasiado largo, sencillamente digito una palabra clave que podría ser Luis y ya me termina reduciendo el universo a una área más pequeña. Acá he seleccionado Luis. Me va a dejar solo la información relacionada a Luis. Acá, porque solamente tenemos un Luis, pero si tuviera Luis Alfredo, Luis Alfonso, Luis Carlos, no sé, me aparecerían todos los que tengan una relación con Luis. Acá, ustedes logran ver que aquí tenemos esta figura, ha cambiado, me está diciendo que aquí tengo aplicado un filtro y puedo hacer filtro de filtro. Por ejemplo, puedo darle clic en la siguiente columna y decirle que necesito filtrar las rutas 179. Y acá tengo un filtro por nombre y dentro de ese mismo filtro tengo un filtro de ruta. Y así, si me lo permite la tabla o me permite la información, puedo ir haciendo hasta 4, 5 o 6 filtros dependiendo de lo que vaya buscando. ¿Se ha logrado ver? Practiquemos eso ahorita para que podamos. Para que podamos interactuar con el filtro. Muy bien, avancemos entonces. Bueno, por acá Mónica mandó una muestra de lo que está trabajando. Muy bien, también Elsie, perfecto Elsie, no te veo Elsie. Ah, es que no has puesto la cámara, ¿verdad? Antonio, muy bien, 5. Perfecto. Si quiero borrar el filtro, pues bueno, acá hay que tener cuidado porque no hay forma de identificar
¿Cuál es el filtro primero que pusimos o el que quedó secundario o primario? Para borrar filtros de una sola vez, usualmente lo que hacemos es darle clic nuevamente aquí en el menú, lo borra y se lo vuelvo a activar. Y se lo vuelvo a activar. Otra parte del filtro, voy a marcar nuevamente filtro con otro color. Y por ejemplo, digamos que vamos revisando la tabla, ¿verdad? Digamos, esta persona, este dato me interesa, este dato también me interesa. Y va revisando la tabla, va revisando la tabla. Y tú decís, ok, estos datos son los que me interesan, pero los quiero ver de manera consolidada. Entonces, aquí porque toda la fila está marcada con un mismo color, si yo quiero hacer un filtro por colores, en esta columna de aquí no me va a aplicar porque no tiene el color amarillo, ¿verdad? Tienen que hacerlo en una parte de la fila donde existe el color amarillo. O sea, voy a elegir simplemente los nombres y le voy a decir que filtre por color. Ahorita tengo tres colores, el color ladrillo, zapote y el amarillo. Lo voy a marcar con amarillo y solamente me ha filtrado las filas que están en amarillo. Si yo lo quiero filtrar por otro color, acá tengo solo los colores ladrillo y si no, pues lo puedo hacer con el color zapote. Incluso lo puedo hacer por fuente. Miren, acá tengo, ahorita como solo tengo una fuente, el negro lo toma como automático, ¿verdad? Pero le voy a poner un color rojo, por ejemplo. Solo aquí. Entonces acá puedo hacer un segundo filtro por fuente. Tengo el rojo y ya me hizo por color amarillo, por toda la fila y por fuente. Le voy a borrar este por cualquier cosa. Interactúen con ellos, por favor. Bien, Marilu. Cinco también. El sí. Perfecto. Bien. Veamos qué más podemos encontrar en el filtro. Acá tenemos también la forma de ordenar, miren, podemos ordenar por color. Este sí tengan cuidado, miren, sí tengan cuidado. ¿Por qué? Porque aquí van a ordenar. Y si ordenan, pueden perder como la configuración original de su tabla. Por eso les digo, a la medida que ustedes vayan desarrollando la técnica o aprendiendo, o especialmente si van a tocar la tabla madre, donde está toda la información, hagan una copia, ¿sí? Porque después cuando lo quieran regresar a su dato original, se genera un gran problema. Luego, la otra forma de filtrar, por ejemplo, más que todo en numérico. Cuando tenemos numérico, se van a dar cuenta que se activa una opción más, que es filtro de número. Vean, acá en texto, solo tengo filtro de texto y acá tengo filtro de número. Entonces, por ejemplo, si quiero filtrar en texto, le digo que comienza por. Es decir, que voy a buscar una palabra que comience por AN, por ejemplo. O que comience
por LU. Vamos a ver qué me encuentra. Le doy a aceptar y me ha encontrado todos aquellos que comienzan con AN o LU. ¿Sí? ¿Se vio? Pero la clave aquí es la opción. La opción I o, ¿verdad? Que comience por LU o que comience por NA o AN o ANLU. Porque si yo le digo que comience por LU y AN, bueno, ahí habría un conflicto. Pero cuando digo I, se tienen que cumplir las dos condiciones. En cambio, con el O, se pueden cumplir una de las dos condiciones. Practiquen ese último. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se ha comprendido? ¿Lo han logrado sacar? Y probemos con los números, vean, probemos con los números. En vez de darme filtro por texto, me da por número. Entonces le voy a decir que busque mayor que... ¿Es mayor que 2000 o menor o igual a 3000? Mayor que 2000 o menor o igual a 3000 y solamente me va a dar los valores que, perdón, porque aquí estoy, aquí tengo un filtro todavía, miren. Se elimina el filtro anterior. Vamos a ver, número mayor que 2000 y menor que 3000. Solo me ha dado el rango entre 2000 y 3000. Aquí aplica la I. Es mayor que 2000 y menor a 3000. ¿Lo han visto? Practiquen esto último y me dan el aval para avanzar. ¿Lo han podido ver? Bien, ya Monique ya hizo el filtro. El sillán es...
única y nada. Muy bien. Entonces, Marilu también. Solo las chicas participan aquí. Los caballeros las tienen abrumado. Muy bien. Miren, y para terminar esta sesión, la parte de filtro, ¿verdad? Les voy a dar un plus, por ejemplo, para eliminar duplicados. Imagínense que ustedes tienen toda esta lista. Digamos, acá tenemos 100 datos. Y de estos 100 datos está conformada solamente por, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como por 14 auxiliares. Entonces, ustedes quisieran eliminar todos aquellos datos repetidos con el fin de depurar los 100 datos a los 14. O sea, si ustedes quisieran saber cuántos empleados están conformando ese listado. Nuevamente, aquí sí de ley tienen que hacer una copia porque van a destruir la información, o sea, va a eliminar lo duplicado y les va a dejar la pura, digamos que los valores únicos. Entonces ya no van a poder regresar a la tabla anterior. Entonces aquí sí deben de hacer una copia obligatoriamente. Hago una copia, le doy mover, le digo eliminar duplicados por nombre y ya tengo la copia. Selecciono la tabla con Control Shift y las flechas a la derecha y luego hacia abajo. La he seleccionado. Y nos vamos a donde dice datos. Y acá en esta figurita, como que fuera un borrador de aquello que utilizábamos cuando estábamos en bachillerato, que una parte gris y una parte blanca, le dicen quitar duplicados. ¿Logran ver el menú? Ok, le digo quitar duplicados. Me aparece esta ventana. Todavía no nos apresuremos a realizarla, sino que vean lo que estoy haciendo. Le quito los datos, ¿verdad? Perdón, aquí le doy que mis datos tienen encabezado para que no trabajen los encabezados. Le digo anular selección. Y como nosotros queremos hacer una depuración por los nombres, le digo que se vuele todo aquel nombre que sea igual. Por ejemplo, si nosotros escribimos, por decirle algo, Eric Francisco Jovel Celis, y en otra celda aparece Eric, pero solo sin la, con la K, sin la C, aunque diga Eric Francisco Jovel Pérez, Celis, pero como le hemos quitado la C al nombre Eric, lo va a dejar como valor único. Entonces aquí lo que va a hacer es, va a agarrar la columna de los nombres y va a comparar cada una de las celdas entre sí y va a ver su contenido. Y todo aquel que sea igual lo va a eliminar y solo va a dejar uno. ¿Me explico a lo que quiero llegar? Para que se entienda mejor, démosle a aceptar. Me dice que de los 100 valores, 88 se encontraron y quitamos y se eliminaron 88 valores, ¿verdad? Y quedaron solo 12 valores únicos. Quiere decir que esta tabla de 100 datos está conformada por 12 nombres completos, o sea, nombre y apellido. Le doy a aceptar y aquí he logrado depurar la tabla a los 12 auxiliares que estamos tratando de trabajar. Ya con esto me lo llevo a una tabla resumen, aplico una función, aplico una fórmula, pero ya he logrado depurar los nombres. Quiere decir que ya evito estar digitando toda esa información y solo lo copio y lo pego. ¿Lo vieron? Espérenme un momento. Espérenme un momento antes de practicar y pónganme atención. Ahora quiero saber cuántas rutas está conformado esta tabla. Hago otra vez la copia. Le digo copiar rutas. Selecciono la tabla desde los encabezados. Control Shift a la derecha. Control Shift, flechita hacia abajo. Me ha seleccionado toda la tabla. Me voy a duplicados, le pongo anular y ahora le voy a dar según la ruta. Es decir, ahí me aparece qué ruta han preparado, pero no sé cuántas rutas hay en la 100 datos, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero saber, cuántas rutas hay en ese 100 datos y cuáles son. Le doy a aceptar.
Dice que ha eliminado 62 y tenemos 38 rutas. Es decir, ahorita el nombre ya no me importa porque yo quiero saber que tengo de la ruta 187 hasta, digamos, aquí lo tendría que ordenar, ¿verdad? Pero hemos encontrado que dentro de esos 100 datos se conforman por 38 rutas, digámoslo así, diarias o como sea la frecuencia. Ahora sí, si ha logrado ver, si lo ha logrado comprender, trátenlo de practicar. Perfecto. Pues me agrada que se haya comprendido. Muy bien. Esos colores que le has puesto, Luis, están bastante llamativos. Bien, para mientras practican y les voy a mandar la clase del día de ahora. Bien, ahorita les comparto la encuesta. Bien, aquí les mando la encuesta y aquí les mando la hoja. Descarguémosla, por favor, y me validan.
Bien, avancemos entonces. Miren, vamos a trabajar ahora la parte de formularios. A medida que ustedes vayan creciendo con la parte de Excel, se van a dar cuenta que donde ustedes concentran la gran cantidad de información, cada vez deberían de bloquear esa tabla a un acceso público. Es decir, que si en dado caso esa tabla alguien la va a manipular, que sea aquel o aquella que ha creado esa tabla y de ahí se desprenden las diferentes fórmulas, funciones, gráficos, reportes, consultas, todo lo que ustedes quieran. Entonces es momento que ustedes vayan tomando el pensamiento como que fueran un programador. Se van creando como formularios, ya sea que una hoja sea un formulario, lo que vamos a aprender ahora que se llama formularios, o cuando lleguemos un poquito más avanzado, crear formularios por medio de macros. Así evitar que el usuario manipule, borre o elimine o arruine la tabla base. De esa tabla base, ustedes se van a apoyar con una tabla de parametrización o una hoja de parametrización donde ustedes van a colocar toda aquella información que les va a ser necesaria para poder formular. Por ejemplo, como que tuvieran una tabla de toda la planilla de su empresa, por ejemplo. Agarran un formulario, le colocan las horas que han trabajado, cae en la base central, en la hoja central, y de ahí jalan la información para poderle pagar o calcularle un salario en base a la información que tienen en la planilla, ¿verdad? En la hoja de parametrización. Ahí van a tener cuánto gana el mes, cuánto gana por hora, cuánto gana por día, y ahí van a poder hacer los cálculos. Y de esa hoja central, que es la base de datos, también se puede surgir lo que son los reportes, las gráficas o los indicadores. Entonces, hoy vamos a aprender a realizar un formulario para que no manipulen lo que es la base de datos. Pero primero hay que activar ese formulario, ¿sí? Primero hay que activar ese formulario. Entonces, les voy a colocar aquí en el WhatsApp. ¿Sí? En el WhatsApp. Cuando hayan activado el menú formulario. Y ahorita les digo cómo hacerlo. Bien, vámonos a la opción. Vámonos al menú archivo. Luego nos vamos al menú opciones y cuando lleguen a personalizar, perdón, cuando lleguen a barra de herramientas de acceso rápido, aquí arriba en comandos disponibles le dicen todos los comandos. Me voy a archivo, opciones, barra de herramientas de acceso rápido, todos los comandos. ¿Dónde está la última opción y que no tiene la pantalla activada? Ah, perdón. Repito, ¿verdad? Pero todo lo demás sí lo tenía activado, ¿verdad? Todo lo que estábamos trabajando. Sí. Bien. Me voy a archivo, opciones, barra de herramientas de acceso rápido. Aquí arriba donde dice comandos disponibles, le digo todos los comandos. Bueno, una vez le doy todos los comandos, busco, está ordenado alfabéticamente, me voy hasta la F
y busco la palabra o el icono formulario A, B, C, D, E, F. Y acá lo tengo, vean. Formulario. Le doy a agregar y luego le doy a aceptar. Y me tiene que quedar activado aquí arribita, miren, donde está la barra de acceso rápido. Busco el formulario, le doy a agregar y le doy a aceptar. Si ustedes han llegado a esto, les va a aparecer este icono que está aquí arriba. No sé si lo logran ver. Este que está acá. Y una vez lo hayan hecho, me validan en la plataforma, en el WhatsApp. Perdón, ¿este es con el archivo que mandó hace poco o el anterior? De preferencia, bueno, hacerlo con el que acaba de mandar, aunque con los dos te va a funcionar, pero hacerlo con el que acaba de mandar. Pero ¿será que me repite, por favor? Que no sé el archivo, pero no, esa opción que dice opción varios, creo yo que era. Acá, ¿te has ido a opciones? Ah, estaba en más, o sea, ir hasta abajo, en más, es lo que no había visto, en Ok, más. está en archivo. Lo que pasa es que tú quizás tienes la misma versión que mí y se ha actualizado esto y se han perdido algunos botones. Sí. De Hay un... ahí, ¿cuál era el siguiente paso? Barra de herramientas de acceso rápido. Formulario hay que buscar, ¿verdad? ¿Perdón? Formulario hay que buscar. Ok, ya llegaste aquí. Andate aquí arriba, Sí, mira, comandos disponibles y busca todos los comandos. okay. Y ahí sí ya busca formulario. Quiero ver quién. De aquí ya me los cinco, ya me. Bueno, seis ya tienen activados los formularios. Muy bien, Helen. ¿Has logrado llegar, Mónica? Sí, verdad que no Hay he llegado bastante. a la E. Debía agregar, ¿verdad? Agregar, aceptar. La pestañita de arriba, ¿verdad? Así es. Ah, ya la lograste ver, ¿verdad? Sí, hoy sí. Bueno, entonces avancemos. Acá tenemos una tabla de un periodo de ventas por vendedor de manera trimestral. Entonces, nos vamos a adelantar un poco a lo que es tablas avanzadas, porque se necesita tener tabla avanzada para poder aplicar este formulario. Selecciono la tabla, me voy al menú insertar y acá donde dice tabla, le doy clic y valido aquí que el rango que aparece acá es el que he seleccionado. Y a la vez le hago ver que tengo la tabla. En la tabla tengo encabezado. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y la tabla ahora ha tomado propiedades casi, casi. Es como quizás una baby tabla dinámica. Pero no es tabla dinámica. Porque tiene ciertas características como tabla dinámica, pero no, todavía no se convierte en una tabla dinámica. Aquí donde dice nombre de la tabla, le puedo cambiar el nombre. Y se recuerdan con los administradores de nombres que le poníamos a la tasa del seguro IS, lo mismo ocurre con eso. Le pongo tabla ventas, por ejemplo, y cuando la llamen una fórmula, solo le pongo tabla ventas. O TV, por ejemplo.
Porque acuérdense que los nombres deben de ser cortos, ¿verdad? TV, por ejemplo, tabla de venta TV1. Luego, aquí donde dice estilos, puedo ponerle el estilo de mi preferencia, según lo que me dé Excel. Voy a ponerle este para mientras. Y por el momento tengo esta tabla avanzada. Por favor, tratemos de crear la tabla avanzada y me confirman cuando lo tenga. Trabajemos esta tabla. El nombre no se le cambió a la tabla, ¿verdad? Yo le Se quedó puse, siempre con tabla 1. cierto, tiene razón, TV1 y le da gente. ¿Qué me sale eso? Ah, cabal. Ah, pues es que a veces ocurre lo que les decía en mis tareas de nombre, ¿verdad? Que a veces ya existen los nombres. Vamos a ver qué ocurre. Le voy a poner todo en minúscula. Me parece extraño. Por ejemplo, acá, mira. No, no, cambio. Ya te lo deja. La cosa es que le pongamos un nombre corto para que no se dificulte la fórmula. Y elijan el estilo que más les parezca. Para mientras practican, regálenme un minuto, solo voy a traer algo de tomar.
Bien, ¿todo bien hasta acá? Ok. Entonces, vean lo que va a ocurrir ahora. Le doy clic en cualquier parte de la tabla y me voy al icono del formulario que hemos activado. Y ustedes ya pueden notar de que se me activa un formulario que tiene los mismos campos de la tabla que he creado. Entonces comenzamos a interactuar. Miren, avanzar siguiente. Aquí me va dando los datos. Buscar anterior. Puedo eliminar datos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a agarrar el último dato. Voy a agarrar 7, 8, 9, 10, por ejemplo, este. Y le doy eliminar. Vean la tabla de aquí abajo. Por ejemplo, dice Ana Pérez. Le doy a eliminar y me ha eliminado Ana Pérez. Antes de crear uno nuevo, me voy a ir al primer dato. Si ustedes notan, en la primera fila me permite modificar el encabezado número, es decir, el número de la fila al momento de imprimirse. Pero cuando yo le doy siguiente, me lo deshabilita porque este que está acá tiene una fórmula. Entonces, cuando las celdas tienen fórmula, no deja escribir ahí, como para que lo puedan tomar en cuenta. ¿Me explico con esa parte? Perfecto. Entonces, si quiero crear un campo nuevo o una fila nueva, le doy en nuevo, escribo el año, le voy a poner 2023, le voy a poner septiembre, le voy a poner el código del vendedor que va a ser 04. Voy a poner un nombre, por ejemplo, Stephanie Mena. ¿Cuánto vendió Stephanie? Vendió 48 mil dólares en el mes, digamos. Le doy nuevo y si ustedes ven, ya me lo agregó aquí al final de la tabla. Traten de interactuar con esta, con este formulario, por favor. Eliminen. Adelántense, retrocedan, agreguen unos tres registros. Traten, una vez creado un registro, por ejemplo, modifiquen el nombre. Por ejemplo, en vez de Stephanie Mena, pónganle, qué sé yo, Carlos Gómez, y le dan nuevo para ver si le hace el cambio. Una consulta. Dime, Helen. En caso me haya equivocado en poner el mes, hubiese sido otro mes, pero ya le di crear nuevo. ¿Cómo puedo regresar a ese campo y volverlo a editar? Por ejemplo, digamos, aquí, mira, donde dice buscar anterior o siguiente. Digamos que yo quisiera corregir aquí el nombre el mes de Rina y le voy a poner abril. Y le doy nuevo. Vamos a ver, este es aquí, mira, aquí puedes ver. 22 de abril, Rina Abuelo. Le doy nuevo y ya me lo cambió a abril. ¿Lograste verlo? Ah, ya. No crea otra línea, sino que solo la actualiza. Como estás trabajando sobre algo que ya está lleno, te lo va a montar sobre lo que estás trabajando. Ya. Okay, gracias. Bien. Interactúen lo más que puedan.
Muy bien. ¿Alguien más? Marilú. Bien, un minuto más, 2 minutos más y practicamos el siguiente ejercicio. El siguiente. Siempre en la misma, o en la misma tema, ¿verdad? Pero el siguiente ejercicio. Continuemos entonces. Veamos estos últimos 5 minutos que faltan acá en esta tabla. Trabajemos lo completo, ¿verdad? Trabajen lo completo. Seleccionan la tabla, le dan insertar, le colocan tabla, validan el rango y validan el encabezado. Eligen un estilo. Si no, si ven que no les cambia el estilo de la tabla, se van acá y le dicen sin relleno y aquí ya lo van a poder cambiar. Luego crean el formulario y llenen unos dos o tres datos, ¿verdad? Unos dos o tres datos para terminar de practicar. Lo que es este tema de formularios.
Manden uno, o sea. Unos tres registros. Bien, veamos el avance. Bien, ¿todo bien hasta acá? ¿No han sentido, no se les ha trabado nada? Los veo tan concentrados que ni cuenta se han dado que ya se acabó el tiempo. Bien, entonces practiquen, solo regálenme un minuto de atención. Para terminar, traten de desempeñar esta tabla con lo mismo, como tarea exaula, voluntaria. Pero primero creen la tabla avanzada. Luego, en su momento, determina la fórmula para el volumen y el peso. La fórmula del volumen, por si ven el video, va a ser igual a la multiplicación del largo por el ancho por el alto, y el peso va a ser la multiplicación del peso unitario
por las unidades por caja o por la U por C. Pero esa fórmula que han hecho o que hemos hecho, mejor dicho, primero creen la tabla avanzada y después hacen la fórmula y ahí me cuentan lo que ocurrió y después practican con el formulario. ¿Sí? Va a ser un preámbulo a un tema que vamos a ver más adelante, ya casi terminando, que son las tablas avanzadas. Queda tarea voluntaria, moral, civil, no, como la quieran llamar. Si la quieren hacer, la hacen. Si no, pues, quedó de tarea ahí, ¿verdad? Pasen una feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches.